Algo que yo no, la verdad que no sé cómo encararlo, porque me da vergüenza terrible estar viviendo en este país con esta gente. Las cosas hay que decirlas crudamente. Uno de los grandes fracasos de Cristina, además del fracaso actual que es Alberto, gracias, mi amor, fue a toda la gente que fue al Teatro de Tigre, muchas gracias, llenamos el teatro de punta a punta, muchísimas gracias, del amor de toda la gente, de toda la gente que me aplaudió de pie y que no sé si lo merecía, pero uno siempre se va del teatro sintiendo gusto a poco. Digo, le habré dado todo que lo que se merece a la gente, ¿no? Ayer vimos el día de la deslealtad, porque para tener lealtad hay que tener deslealtad también. Deslealtad a la patria, a la bandera, a la república, a los muertos del COVID. La verdad que a mí no se me ocurriría ver a los norteamericanos escupiendo las piedras de las Torres Gemelas, ni arrancando los carteles de los nombres de los muertos. Pero como son animales, como son bestias inmorales, como son lo más carroñoso de la sociedad humana, lo hicieron. Leía en Infobae hoy que, no sé si fue Guado de Pedro, algún otro le echó la culpa al gobierno de Larreta por no haber puesto seguridad. A ver, Guado de Pedro, pónganse de acuerdo. Si donde ustedes caminan hay que poner seguridad, es porque usted se está declarando un inadaptado igual que la gente que lo sigue. Porque en los países desarrollados nadie se le ocurriría, le repito, Guado de Pedro, ponerle seguridad a las Torres Gemelas, a los pedazos de piedra que quedaron, o a algún monumento de los caídos en Auschwitz, en los campos de concentración. Nadie pone seguridad para que nadie se lleve escupa a los hornos o arranque la foto de las víctimas. Evidentemente, usted está reconociendo que son animales, Guado de Pedro, que son animales, que ustedes militan con animales. Esa frase, si uno la sabe interpretar, cosa que todavía no pasó hasta ahora, lo condena a usted, Guado de Pedro, y condena al pueblo que lo sigue a usted y a Cristina, y los pone en la categoría de bestias, porque usted le está pidiendo a Larreta que ponga seguridad por donde ustedes pasan. Y yo de la época de Atila, que era muy chico, que por donde él pasaba no crecía el pasto, no sabía que en un acto popular había que poner seguridad. Y podías poner seguridad por si había una foto de Macri, que ya mandó a escupir otro animal que se ve de Bonafini. Lo que no se puede entender es que pisoteen las piedras de los muertos, los escupan y arranquen los nombres. La verdad que si alguien tiene ganas de escupirlos a ellos, blasfemarlos, tiene el día de las elecciones para sacar esta casta de inmorales con el voto de gente de mierda, de ordinarios, de rústicos, de no patriotas, de no leales. Yo veía las caras de esos tres estúpidos sacando las piedras y sacando los carteles y decía, pero, a ver, ¿qué se les estará pasando por la cabeza? ¿Qué mierda tendrán adentro del valero? A ver, ¿qué morbo pueden llegar a tener? Porque hasta los ingleses me contaban que cuando agarraban un soldado de prisionero, agarraban un soldado de prisionero, los ingleses, les daban agua, comida, lo palmeaban, le sacaban las armas y lo ponían en el lugar de prisión. Pero los kirchneristas, si uno se entrega como prisionero, lo fusilan. Yo la verdad que no puedo creer el grado de inmoralidad, porque además la gente de ayer, si bien más que estos idiotas, nadie fue a sacar carteles, nadie los paró. O sea, que la inmoralidad para ellos es normal, bueno, de hecho estuvo Vudú y eso también es un acto de inmoralidad, que un delincuente hable. Pero, sinceramente, me parece desopilante, bochornosamente desopilante, lo que sucedió ayer. Y quería decirlo, y espero, si Dios quiere y la Virgen,
no dejen pasar los familiares de las víctimas, que los vamos a apoyar. Un acto, una contramarcha, lo que ustedes quieran, que yo voy a estar para limpiar esas piedras de las escupidas de los kirchneristas. Sinceramente, no hay palabras, mirá que soy medio verborrágico, no me alcanzan las palabras para poder explicar lo que sentí ayer cuando el idiota ese, el bobo ese, el impotente ese, el cornudo ese, caminaba sobre las piedras, y yo le pedí a Dios, hacelo patinar y que se rompa la cadera contra las piedras. Hacelo patinar y que se rompa la cabeza contra las piedras. Para las dos enfermas de la madre y la nena que escupían las piedras, hacelas patinar y que se rompa la cadera contra una piedra. Que se desnuque, porque tiene que haber un Dios que cuide las almas de los muertos del COVID. Por eso creo que ya los actos peronistas no le impactan a nadie, porque sabemos que la coreografía es la misma, los ómnibus que llevan gente como ganado, la gente como ganado que sin pensar aplauden para algún lado, cuatro papanatas arriba de un escenario queriendo reflotar a un Perón que está muerto y los gusanos se los están comiendo a todos, cuatro o cinco delincuentes sacados de la cárcel aplaudidos como presos políticos. Bueno, una comparsa berreta de lo que es el fin de una historia, esperemos. Pero ya el agravio a los muertos es inconmensurable. Se pasa de todo tipo de análisis. Y también muestran el odio de Cristina al que no piensa, o por lo menos, ya para estar con Cristina no tenés que pensar, tenés que ser cómplice de sus delitos. Entonces se van tapando, y lo de Guado de Pedro Bochornoso dice, ¿cómo no puso la Reta a custodio? Yo no sabía que donde caminan los kirchneristas que ponen policía porque son delincuentes. Realmente me parece que se equivocó Guado de Pedro, ¿no? Hubiese dicho perdón y no lo esperábamos. Pero como sabe que hay animales dentro de las filas que los votan a ellos, descerebrados, idiotas, imbéciles, como cuando Delía y Vudú pusieron las patas en la fuente, como cuando el boludo, el gordo del mortero, tiró contra la casa de gobierno. Bueno, uno podía esperar hasta ahí, hasta el gordo del mortero o Vudú en la pata de la fuente con Delía. Tres boludos impresentables, cuatro. Pero lo que hicieron ayer no se me hubiera ocurrido nunca. O sea, que si yo hubiera hecho el regreso de los muertos vivos, nunca hubiese pensado en que los muertos vivos iban a pisar las piedras de los muertos. Pero, en cambio, el regreso de los muertos vivos, podemos decir que es el regreso de los inmorales peronistas, que son mucho más peligrosos.